saudos dende o novo concurso de Manresa, onde o Bluesens Mombús Obradoiro está a piques de principiar unha semana fundamental para a súa historia, para a súa salvación nesta Liga ACB. Hoxe xoga aquí diante do Asiña Manresa e o domingo ás 8 da tarde recibe en Sar o Murcia. E ton hecho, que importante sería saldar esta semana con dúas vitorias. Hombre, si saldas esta... primeiro, boas noites. Si saldas esta semana con dúas vitorias, pues prácticamente tes un 70% da salvación na man, non? De seguido volvemos dende Manresa co primeiro cuarto deste Asiña Manresa Bluesens Mombús Obradoiro. Endesa, patrocinador principal. Orange, Kia, Bifrutas, patrocinadores oficiales. A piques de principiar pois este encontro, temos quintetos iniciais. Polo Bluesens Mombús Obradoiro xogará Hopkins, Andrés Rodríguez, Bulfoni, que volve aquí a Manresa, e Viere, Estefán Lasme. Polo cadro local, o Asiña Manresa, sen dúbida, unha das sensacións do que vai de temporada, xogarán Josh Asselin, un bello coñecido da afición santiaguesa, Javi Rodríguez, o xogador de Porriño, Román Montañez, o capitán deste equipo, Justin Dolman e Maika Downs. O que temos asegurado, ton hecho, a priori, é un xogo moi dinámico, moitos contragolpes e moitos bos por enriba do aro. Por suposto, son dous equipos, mira o Manresa, 7 partidos, 5 vitorias, e o Obradoiro Bluesens Mombús con 3 vitorias de 4 partidos. O sea, de a clase media-baixa, os equipos quizá máis en forma agora mesmo, non? Balón en xogo xa en Manresa, primeiro balón pros nosos, primeiro balón pro Bluesens Mombús. Xoga e Viere. Suspensión de Ere, o ferro, rebote longo. Para Manresa, balón complicado que lle pasou Montañez a Javi Rodríguez. Montañez, un xogador que volve logo dunha lesión dedo meiniño da man esquerda. Maika Downs. Balón interior aí para Asselin. Boa man de Andrés Rodríguez, recupera Bluesens Mombús. Xoga Andrés. Busca Andrés. Lasme para dentro, Lasme, salta Lasme. Primeiros dous puntos do partido pro Bluesens Mombús, pro cadro de Moncho. Xoga Javi, Javi Rodríguez, marcando xogada diante del Andrés. Javi, buscando a Maika Downs. Downs para dentro. Canastra doada, non hecho. Sí, chegou tarde a súa. Maika Downs, pois é xogador grande, 2 metros, pero moi ásil. Llegando as costas ao noso defensor, en prácticamente unha bandesa sin risco ningún, non? Bulfoni, balón interior para Hopkins. Primeira lección desta enciclopedia andante do baloncesto que se chama Bernard Hopkins. 2 puntos, 80% cabeza, 20% físico, e medrando o da cabeza. Balón interior aí novamente para Maika Downs, aproveitando eses muelles que ten por pernas o xogador americano. Un xogador que chega a Asiña Manresa procedente da Liga LEP, de Fort Burgos. Fixo unha gran temporada o ano pasado en Burgos. Esta temporada fixo 2 mates, non sei se os telespectadores o recordarán, contra o partido contra o Barça. O partido que demos aquí na... Efectivamente, espectaculares, espectaculares. O mismo que deron Washington, espectacular. Errou o primeiro tiro libre. Este xogador é o que ten un porcentaxe mellor do seu equipo. 74%, anotou o segundo. 3-4. Un arriba, o equipo compostelá. Joga Hopkins con Andrés. Andrés con Tuki. Tuki con Andrés. Lasme. Andrés. Tiro de Hopkins. Balón interior para Hopkins. Dobraba aí para a chegada de Lasme. O balón complicouse, cae aí a falta Maika Downs. E iso que había metido o Evieri, para que collera confianza, non? Pois mira, estes dous equipos teñen unhas estadísticas moi parecidas, porque Obradoiro recuperou moitísimo un mes e medio. Ollo aí a tripla, tripla, Bluesens Mombús. 4 puntiños de renda xa.
Juega Javi. Javi Rodríguez, otro balón interior para Justin Dolman. Dolman, uno de los mejores catros a la pibos de la liga, hay que tener cuidado. Igual que un oso también tenemos a Lasme, ¿no? Pero... el mes de Xaneiro en la liga ACB, Justin Dolman. Manresa tengo galego Javi Rodríguez, que aparte de ser líder en asistencias en la liga Endesa, é o líder de rebotes de seu equipo, é o que máis rebotes colle, que é increíble, sendo base. Estefan Lasme buscaba aí, olla agora, tripla, tripla pues, no último segundo, Brusés, outra vez Bulfoni, sí señor, mira, fixo un troco. Olla aí a defensa, tentaba adiantarse aí Bulfoni, que haya falta sobre Mike Adaus, en sí, parlamento. Sí, un pouco desigual, non? Pero, bueno, pues ten que a mellor defenderlo por diante, asudas por detrás, para facer dos pa uno, que provoque malos pases, o sea, él solo non va a poder, non? Dixo falaba Ponsarnau na previa de que o Brusés Mombuso Rodríguez era un equipo incómodo, pero o Masique sí. Manresa, porque yo obrigaba a defender, a xogar aos seus xogadores, non xe donde a doita. Sí. Rebote para Brusés Mombús, Bulfoni inspiradísimo en estes primeros espectacular minutos, 8 puntos consecutivos de Tuki que regresa Manresa. Regresa Manresa y está todavía co o segundo tempo que fixo o Madrid, que foi espectacular. Espléndido arranque del xogo do Brusés Mombús, agora cortada esa racha por Jos Aselin. Aselin non se le pode deixar tirar, que a 4 ou 5 metros é un gran tirador, además é dos máximos anotadores do Manresa, está nos 15 mellores de... da Liga CB. Lasme, 5 metros, rebote longo, Mike Adams, e a carreira, sempre que pode, o asigna Manresa carreira. Rebote que lle cae a Dolman 2, máis 1. Tiñamos aí o rebote tres na man. Tres opcións de ter nesta xogada. Hai que cerrar ben o rebote. E ademais, contra este equipo, contra Asigna Manresa, que sorprendentemente, porque ten un trío interior espectacular con Dolman, Downs e Aselin. Sí. É o equipo menos rebotador de toda a Liga ACB. Por aí tiña que facer dano o equipo de Moncho. Es que nos, me parece que temos 2-3 rebotes de máis de media, ¿no? na estadística. Pero claro, a veces unha cousa é a estadística, outra cousa depois é a situación real do partido, ¿no? E hoxe hai que bloquear, inda que sea máis grande que ti, hai que bloquear e que colle o rebote, inda que seamos pequenos. Pero non podes que te papen 2 veces seguidas o rebote. Quizás por eso entrou en pista Deron Washington, sí, para axudar nesa pelexa polo rebote, e a diferenza que era de 5 non hai nada, ahora está en 2. Balón para Hopkins, buscando, saca para Andrés para dentro, bombiña de Andrés, 2 puntos de Andrés. Aparte, Manresa ten en teoría, mira que levamos 14 puntos en 4 minutos, de pico. Sin embargo, un equipo que tiene una alta intensidad de defensiva, ¿no? Tripla de Javi Rodríguez, dentro, y póñese a un punto, Tonecho. Pero tampoco se podes deixar tirar solo, ¿no? A Javi Rodríguez, aquí cualquiera te has metido. Andrés, subiendo balón. Buscando ahí a Ere, saído bloqueo Ere, tripla de Ere, queda corta, rebote por lo que pelexa y captura Lasme. Saca Praderón, Lasme nuevamente. Tiende Dolman, muy bien, movimientos de Estefan Lasme. Bailou, ya hay un claqué Justin Dolman. Con 2-2-2-3, ten que xogar contra pibos mucho más grandes, pero bueno, él tiene buena envergadura también. Javi, doblando ahí para Aselin, ahí falta. Ahora sí, decae a Lasme. Segunda falta personal a Estefan Lasme. Y a segunda, sí, Tonecho. Sí, pues... 5 minutos. É un dos problemas habituais de Lasme. Sí, pero tamén está bregando con Aselin, que son 2-10. Que... E moitos kilos. Xoga, Asigna Manresa, Javi Rodríguez, con Mike Adams. Javi Rodríguez, bloqueo de Dolman. Dolman, 6 metros, ameaza, vai para dentro. Dolman, canastón de Justin Dolman. Unha das sensacións da temporada. Sí, xa o ano pasado, para min, cando vin en Alicante, mamaeña, fixo unos números espectaculares. A mí gustou moito o ano pasado. Este ano sigue coa mesma trayectoria, xogando moi ben. Moi buen pase, Andrés. Moi bo pase aí para Hopkins, non asubía nada. Pude haber algo, en calquera caso, recuperou. Lasme, 5 metros, Lasme, dentro. Lasme. Está ahora mismo moi Estamos quente. Vendo aro, sí, como unha piscina, cuidado. Sí. En 5 minutos e pico, 33 puntos entre os dous equipos, 15-18. Javi con Maika Downs. Maika, balón interior para Aselin, pasouse de freada. El rebote, quere correr tamén Brusés Mombús. Fréase agora o base dominicano do Cosito Santiago, ese balón para Lasme, que está inspirado.
Lasme para adentro, suspensión Lasme, dentro, bueno. Estefan Lasme, que tomó sí. relevo, parece anotador, los sí. primeros minutos de, seguro, de Tuki, ¿no? Seguro que ten dos faltas, ¿no? Sí, 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 bueno, lamentablemente. Pues, sí. Si, a ver si fuera ahí un poco listiño en defensa, no meter a man y aguantar, Dolman, sale ese bloqueo, rebote ahí. Longo, Braevi Ere, sube balón Ere. Con Andrés, bota balón, hay incorporación de tráiler de Hopkins, pide falta, sí. pudo haber, hay que baixar ahora a defender, corriendo a defender. Ainda que mucho riesgo que faga tercero, por eso no sé si será mejor. Javi, amenaza una tripla, Maika Downs, pudo hacer pasos ahí de salida, pero vaya que a falta a Evi Ere, que pon esa sí. A ver, vamos a ver repetición. Pues sí, pudieron ser pasos. Entra este hombre, Kieron Achara. Hay también o banco, Estefan Lasme. Este es escocés de 2-7, 28 años. Es un rapaz que le da así a rotaciones, ¿no? Suele cumplir bastante bien. Y que, como anécdota, diremos que vento Barcelona. De Barcelona, da Lega 2 italiana. Sí, sí. Tiros libres para Maika Downs, anota primero. Tengo una media de 6 puntos. Y va a entrar, probablemente se entra este segundo tiro libre de Maika Downs. Adam Anga. El amigo Achara eleva o máximo que metió en un partido fueron 14 puntos este año. O sea que... anotó los dos. Ayuda. Troco. No, finalmente entra Adam Anga. Por Román Montañez. Este es Aleiro húngaro. Un rapaz. Otro saltarín, que hay también, varios sí, en este equipo. 22 años, De Hungría se fichó Manresa. Manresa tiene un olfato para los fichajes, Siempre, siempre acerto. Y oyo que Moncho le da minutos ahí a ese hombre. Mario Cabanas, muy que bien, Mario que Cabanas. Anotar coger confianza, muy esto bien, nos muy bien. Da sí. que pensar que efectivamente Oriol Llunyet, que era dúbida hasta última hora por una gastroenteritis en las últimas 24-48 sí, horas, parece sí. que no se recuperó, por eso probablemente lleva minutos. Pues esto le vino muy bien ahora a Mario Cabanas porque va a coger confianza, rapaz, ahí sobre todo que le pedimos, ¿no? Que se faje, sobre todo en defensa, ¿no? Rebote que le cae ahí a Andrés, también entró en pista ese hombre que corre o contragolpe o canadense. Devon Kendall, que sí. se lanzó ahí una mandarina. Una, no más que una mandarina, una frivolité, ¿no? Porque ahí acomodóse a izquierda, ¿no? No era nada doado en carreira con la izquierda, ¿no? Inda que él le gusta mucho jugar con las dos más, ¿no? Que es ambidiestro, pero ahora había que asegurar al tableiro, que ahí si tiras a tabla siempre entran, hombre. Primero tempo morto de este partido, un partido que está siendo rapidísimo, está nos gustando moito o Obradoiro. Gustando moito, moitos puntos, porque mira que ainda non acabou o primeiro cuarto, xa estamos aí por lo menos 20 puntos, 22 puntos, que son muitísimo. Si, temos que aquilatar un poquinho a defensa, ¿no? Estar atentos ás asudas, esos aliups que están xogando a veces por arriba do aro. Aí temos que estar aí atentos, non perder ao, ao atacante de vista, falar moito entre os xogadores, saber así, se aquilatamos a nosa defensa, que o Obradoiro defende moi ben, Cando quer, defende moi ben, o cando pode. Intentamos quitar a Paul Sarnas. Hombre, con rebote defensivo correr, efectivamente. Marca da casa. Ben, pero nos un buen balance defensivo. Xa hubo dúas veces que correron e recuperamos o balón, Oye. En calquera caso, balón de fondo pro Blusés Monbus. Ves, 22 puntos levamos. Dous tiros. Dous tiros nese lanzamento de Levon Kendall a falta de Kieron Achara. Entró en pista ese hombre, ucraino Sergei Gladir, que si no me confundo fue el último ganador de un concurso de triplas en la historia de la Liga CB. Es un gran tirador de fuera. Encima también es nuevo, que tiene 23 años. Dimon que no anota o primero. Le hicieron a NBA con un número 49 por la Ciudad de Atlanta. O sea que... Pero anota o segundo, Levon Kendall, diferencia 6 puntos. Hay que tener cuidado con él. Bueno, vamos a defender. Mandresa. Adam Anga, subiendo balón, buscando a Javi Rodríguez. O base de Porriño, con balón, o bloqueo de Achara. Saca para Dolman, Dolman con Javi. Javi, balón interior complicadísimo, recupera Obradoiro.
finalmente pisó ahí a última hora Limón Kendall. O base de Porriño, que foi internacional. Que dañe tres segundos. Olla esta defensa do Obradoiro, Tonecho. Sí, olla esta defensa do Obradoiro. Tres segundos. A ver que fan. Balón colgado, Dolman. Pasos de Dolman. Ataque. Bien. Digo que Javier, también es Javier Rodríguez, jugó en Obregón, creo que 5 años. Fue internacional. É galego, é un xogador que hoy que ten unha trayectoria na trayectoria nacional, ¿no? A pique de entrar nos últimos 2 minutos deste primeiro cuarto, por diante Obradoiro, que xoga esa tripla de Deron Washington, que son 26 puntos en 8 minutos. Mamaíña, isto hai que guardar unhas canastas para o final do partido. Javi Rodríguez, buscando aí unha outra vez, asignia Manresa, balón interior, calle a falta, bien. A Deron Washington, bien, non fake. Entrou. O lanzamento de Dolman, serán 2 tiros. Washington xa leva a súa tripla contra o Lucento, súa tripla contra o Madrid, e hoxe o mismo, né? Javi Rodríguez está aí dando explicacións ao adestrador ou ao adestrador a él, né? Dolman anota o primeiro. Entrou en pista por Javi Rodríguez, Álex Hernández. Da canteira do Barça, rapaz novo tamén. Debutou en ACB con 17 anos co Barça, co aquel AXA Barça. Anotou os dous, Justin Dolman. Un xogador novo e moi interesante este Álex Hernández tra Xiña Manresa, pero quedámonos cos nosos. E Viere, co balón. Está xogando todo o cuarto enteiro Andrés Rodríguez. Viere, Evi, para dentro Evi, busca ahí doblar o pase. Zona. En 3 segundos que le pitaron a Mario Cabanas. Quizás debería intentarlo. Sí, un amago, fue muy espeso este ataque. Para, se te levantas, Viere, que te se vos muelles, para tirar. Minuto y medio, para que remate el primero cuarto, xoga Alex Hernández. Con Dolman, Achara, Anga, Adán Anga. Hernández, Anga nuevamente, balón para Dolman. Dolman que se va perfectamente, vaya xogada que acaba de hacer Dolman, deixando ahí un poco como el de Alibon Kendall. Kendall, muy importante a defensa sobre Justin Dolman, porque es el jugador ahora mismo más perigoso. Tiene que estar pegado a él, defender que no le pica primera finta que le fais. Andrés, sacando balón, Alibon Kendall, ferro, rebote para Adam Anga. Y ahí a correr Manresa, pase de Gladir para Alex Hernández, tripla de Alex Hernández, y a diferencia que se ponen 2 puntos. 2 puntos, todavía íbamos por diante, sí, con hecho. Sí, pero bueno, hay que... Ahí tenemos el balón. No podemos tampoco desperdiciar si tenemos una buena ventaja tan pronto, ¿no? Es muy rápido, que se rebaixen así. Andrés, con balón, Andrés, buscando ahí, doblando. Sobre Mario, 2 puntos más de Mario. Cabanas. Muy bien, Mario Cabanas. Pudo haber sido falta antes, pero bueno, está muy bien, Cabanas, muy bien. 4 puntiños. A ver si teñen por aquí, cal é a súa máxima anotación desta temporada, que son 2. Sí. Tempo morto para esta última posición de primeiro cuarto. A ver si podemos quitar a Moncho. Que seguro non está nada contento coa defensa, pero si moito coa ataque, probablemente. Sí, home, coa ataque sí, pero... A ver. Quitamos. What could happen? Could happen that they run the hand off, bad pick, and new bad pick between the big guys. Remember? Ready to switch. Hey, they're still on the game because our bullshit defense, dog. We gotta get back and we gotta play some fucking defense, everybody. Fuck! Then I gotta play again. Same line, fuck, I see what you're doing. We got full guard. But we run full guard with a first pass. Hey, hey. If we have time, we have time. Por lo que entendimos, nosotros tenemos al presidente, sí, a Raúl López, mordiendo el dedo mi niño. Hombre, la profesión va por dentro, caramba. Estaba diciendo varias posibilidades de defensa que iba a plantear diante de este ataque de Asignia Manresa. Quedan 24.8, y lo que decía ahí al final, Moncho. Inda que aproveiten hasta el final, habrá. Por lo menos una opción. Sí, sí. Veremos en qué quedan estos 20 segundos
deste primeiro cuarto. 4 arriba o equipo santiagués. Blusés Monbus que defende, ten que defender. Entrou en pista tamén Alberto Corbacho. Adán Anga, para dentro Anga, saca balón, pase extra, quieron achar a 6 metros e anota. E aí está o que decía Poncho, tempo, queda tempo. Sí, tempo. Queda tempo sí, ainda. Que non nos metan unha triple, é mellor que nos metan unha de dúas, non de tres. Pero quizáis quieron achar era o máis improbable para sí, tirar sí, esa triple, non? Sí. Sale Dibon a cubrir a lanzamento desde o Curruncho, fan un pase extra. En calquera caso, 27-28, agora mesmo quedan 2 segundos e algo máis. 2,6 creo que quedan. Para que xogue o Obradoiro, xa demostrou un Alacante que con 1.1 lle sobra tempo para facer cousas a Moncho. Sí. Cuestión de bueno, estrategia. Pero ahora teñes que sacar desde tua, desde teu campo, non desde outro de o campo contrario. Aí vemos a canastra de Andrés. Polo de agora, máximos anotadores, pois ese home, Estefan Lasme, 8 puntiños. Tuki Bulfoni, que tivo ese arranque con dúas triplas e unha canastra máis de forma continuada, 8 puntos tamén. Polo cadro local, pois Justin Dolman. Justin Dolman que se está imponiendo, pero é o habitual. Sabemos que é un dos máximos anotadores da Liga CB, concretamente o segundo máximo anotador, atrás de Andy Panko. 16,7 puntos, que son moitos, ¿no? Entrou ese home para defender, Eikur Pálsson, un xogador nado en Reykjavik. Non hai moitos islandeses nesta liga. 19 anos, outro rapaz. E a ver, estes 2,6, balón de fondo, xogada estrategia, devolve balón, bota, salta. Era cando menos complicado. Sí. Había que tentarlo, evidentemente, remata. O entretidísimo primeiro cuarto aquí no Nou Congost, 27-28, un arriba Obradoiro. Asinamos con que remate así o partido. Home, sí, home, a mí de Obradoiro, pues no creo que 27, lle recordo, pero 28 puntos nun cuarto, moitísimo, cando Obradoiro ten unha media de 70. O sea, a media ti en que proporcións estamos, non? O que non me gusta é que encaixe 27, porque 27 en teoría vas camino de que che metan 100, cando Obradoiro é unha defensa que está por a mitad da tabla con 70, creo, 74 puntos en contra, que non creo que lle guste a Moncho que lle metan 28 nun cuarto, non? Entonces vamos ahora, xa que pasou este cuarto, que se ve que la gente pues, está ben en ataque, vamos a asustar en defensa, non? Aí vimos a intervención de Mario Cabanas, inesperada, reiteramos. Nos últimos 24 horas apareceu un problema gástrico a Oriol Viñez. Sí, sí, sí. Unha mágoa, porque fixera un enorme partido bueno, diante do Real Madrid. É contra o Alicante. O Oriol, xa, desde que ten o menisco roto e cando pode soportar o dolor, xa leva un mes que está moito, moito mellor, Oriol. Unha mágoa que hoxe non pode axudar, non? Evidentemente. Mira, aí pode ser falta de ataque tamén, pero... A Mario non ximos pedir o rendimento de Oriol, porque... Non, porque non, porque cada un ten seu rol, cada un ten súas cualidades e cada un é como é. Non? Pero está chegando... Sí, sí, sí. E sobre todo atrás, atrás, que este duro atrás, Mario Cabana, que é un xogador grande. A piques pois de empezar este segundo cuarto, dicíamolo no comezo, iba a ser un partido dinámico, porque son dos equipos, especialmente o local, o Manresa, que a pouco que poida vai correr sempre, sempre, sempre. Sempre. O Obradoiro non lle perde a cara a ese tipo de partidos. No, Manresa ten aleiros que son altos, pero son tiran, penetran, os pivos son móviles, teñen a Dolme que se move moito, a Chiara, que é un rapaz que tamén son, casi todos son ala pivos, incluso Aselin, que é o pivo ten boa man de 4-5 metros, o sea que ten un equipo moi complicado, así está, con 11 vitórias, 11 derrotas e prácticamente salvado. E é un paso dos playoffs, que quere. Exactamente. Segundo cuarto en xogo, o equipo local que rifa ese balón, calle finalmente a Chiara, non houve sorte aí, tocou un a Mario, tripla agora de Adán Anga. Ponse por diante o equipo local. Toca remar, Tonecho. Sí, toca, hombre, toca remar. Ainda que cando íbamos 9 arriba, toca remar sempre. Falta. Aí falta aí sobre Drone Washington. Neste segundo cuarto sae de base Mil Palacio. Xogou todo o primeiro cuarto de Andrés. Sae de
de inicio agora ese home. O xogador nacido en Los Ángeles, internacional por Belice, Milton Palacio. Aí está, esa falta que cae, esa tripla que tentaba Alberto Corbacho, especialista. Agora falta personal, Sergi Gladier. Bastante clara. Duelo de... Pistoleiros o sol. Sí. Sergi Gladier contra Alberto Corbacho. Duelo de tirar y meter. Sí, sí. Corbacho adoita ser unha garantía dende esa distancia. Anota o primeiro. Opción de empatar. Empata o partido. Tamén necesitamos que Corbacho colla confianza. O día do Madrid, Corbacho e Viere non estuvieron al nivel, sobre todo Corbacho, que nos tiña acostumbrados últimamente. Teñen que recuperar a forma, o tiro e todo, e a defensa. Pero a ventaxa que ten Corbacho, que non é un tirador que sabe... Non, si non se arruga nunca, non pasa nada. Fallo tres, pero tiro as catro seguintes porque sé que vou meter. Eso Gladier, ameaza na tripla, xoga Manresa. Alex Hernández pide aí o bloqueo de Aselin. Sé que Alex, Gladier, penetra Gladier... E calla falta, 2 máis 1, falta de Mario Cabanas, buscada... Son esas faltas, como digo eu, dos jogadores pillos que van a buscar o contacto, tírense para atrás, e encima mete e adicional. Que era Mario, que está emparellado, foi a por él descaradamente. Tivo a fortuna, ademais, porque un bo xogador de aguantar no aire a suspensión e anotar. Dende o tiro libre, anota tamén Sergi Gladier... Pon novamente 2 arriba o cadro local. Xoga Bluesés Bombús. Hombre, Palacio ten enfrente, pois mira, un rapaz que ten 10-11 anos menos que él, penso que tiña que imponer súa veteranía, non? Pois Palacio, que acaba de perder ese balón, buscaba aí a Mario, e cae a falta, non sei se de Palacio ou de Livon Kendall. Parece que Livon levanta a man. Falta personal, Kendall, primeira. Aí temos o diálogo entre Hopkins e Moncho. En calquera caso, balón en xogo. Manresa, hai que defender. Tonecho, hai que defender. Hai que defender. Anga. Pasar os bloqueos. Alex, na tripla. Anga, na tripla. Rebote longo, hai que coller ese rebote. Colleu, non quero unha chara. Rebote. Pero xa non digo coller o rebote, digo bloquear o rebote, onde está o xogador? Xa está, me pego el que o colla o pequeno, o outro compañeiro, pero non podes estar mirando o balón e xa aparece por detrás. Ollo, ollo a tripla, rebote longo, agora sí, Livon Kendall. A piques de perdelo aí, Milton Palacio, segue Milton. Milton párase con Deron Washington, Washington dobra aí o balón perfectamente, moi ben xogado. Moi ben, nova combinación, Washington-Kendall. 2 puntos pro canadense. Eu te dicía antes o de Palacio, que ten enfrente un rapaz novo que non xoga moito, unha media de 12-14 minutos, que ten que estar, saber que lle vai correr, ten que ser suficiente listo, experto para... Aselin pelexando, Aselin anotando. Dios Aselin, que no primeiro cuarto non aparecera, e que acaba de anotar. Mario Cabanas, Onderón, Onderón con Milton Palacio. Palacio buscando aí o bloqueo, o bloqueo... E a falta de Adán Anga, cando xa armara o pulso Alberto Corbacho. Bueno, van 7 minutos, restan 7 minutos, 33 segundos, 35-33. Seguimos con marcador alto. Hopkins a pista, en sustitución de Mario Cabanas. Perón, sacando de fondo para Milton. Milton Palacio. Perón. Con Livon Kendall. Están en zona. Perón, na tripla. Rebote. Para a chara. Alex Hernández. Balón interior para Aselin. Vaya mandarina do señor Aselin. Non tocou nin aro. Rebote para Bluesens Mombús. Xoga Milton Palacio. Palacio para dentro. Aí xa se adornou unha vez que asubiara. Se había asubiado o árbitro. Pero que sí podía facer Milton Palacio. Vexan a diferenza de corpo. Sí, postear, sí, que además é listo, ese veterano sabe postear, non? Pero bueno, a ver se hai situacións no xogo onde lle permitir a postear. Ahora mismo están en zona. Kendall, Corbacho, non se atreveu. Palacio, Corbacho, balón para Hopkins, que se fixou aí co seu recuncho, meteu aí. Moi ben movido o Obradoiro contra a zona, sin tirarse a primeira, que podía haber tirado, me parece que primeiro era Corbacho e depois Palacio. Moveu, buscou o poste baixo, moi ben.
Hawkins, dos puntillos máis. E outra lección. Anga, saca para Alex Hernández. Ahora cabecinha. Rebote. Cabecinha, si non está claro. Para Obradoiro. Bien, Washington, bien. Tripla frontal de Alberto Corbacho, demasiado doada. Creo que en él es habitual, por eso no entró. Y ojo ahí Adam Anga, que va a intentar boar 2 más 1. No podemos dar 2 más 1. Si meten a canasta, meter. Pero no podemos ir a tercera, me parece, que llegamos de canasta más adicional. Es un jugador aunque tan aquí... físico y con tanto, ¿no? Yo no me falta. Yo tampoco, ahora estaba mirando repetición, pensó que Palacios pasó de largo, ¿no? Pero un jugador con ese físico que tengo, húngaro, que sí, salta... Sí, sí. Si le fas falta, para pararlo tiene que ser una falta muy dura, porque si no va a llegar. En cualquier caso, tuvo opción de irse 3 por diante, se entra tripla de Alberto Corbacho, va 3 por detrás. Van 4 minutos de este segundo cuarto, bloqueo para Milton Palacio, levántase Ote Belice, anota Milton Palacio. Un arriba al equipo local. Alex Hernández, Adán Anga, Cobalón, Anga para adentro, Anga, cuidado con Anga, vaya a pitar falta, pero meterle un tapón ahí, Deron Washington, ahí veremos la repetición. Sí, no, Danaman, falta, no sé si fue falta de Kendall o de Washington, pero digo yo que no puedes permitir una penetración tan doada, ¿no? Antes que un poco agachar o cu, trabajar un poco con él un contra un, caramba, que ahora tampoco hubo un bloqueo que quedara o jugador prendido, ¿no? Tiros libres pro húngaro, anota o primeiro, un jugador seleccionado por los San Antonio Spurs. Segunda ronda de draft. Adán Anga anota primero y también un segundo. Con número 59. Sí, sí, no. Hay cambios. Nueva de Montañez. Micah Downs. Senta Anga. Gladir. Saca de fondo. Obradoiro. Palacio subiendo balón. Marcando jugada. Volveu también Lasme. Cadro santiagués. Palacio Cobalón. Verán Washington. Emparellado con Micah Downs. Muchas ganas de ver ese duelo. De gente que boa. Vaya perda de balón. Tenemos que. Igual muy longe do aro para que empiece a botar Lasme ahí, ¿no? Tenemos que evitar estas perdas que después nos costa muchísimo. Micah Downs. Primero duelo. Gañado por Lasme con ese taponazo tremebundo de Estefan Lasme. Ahí está, agardando, perfecto timing. Pero que ten que facer Washington é botar ao xogador hacia a liña de fondo para ver se pisa ou que teña menos espacio. Pero se deixa penetrar tan fácil na primeira finta, xa se vai, non vai estar sempre Lasme para taponar. Javi Rodríguez dirixindo agora o xogo do equipo manresano. Balón para Aselin, na defensa Hawkins. Aselin saca balón. Tripla que tentaba en último segundo, desesperada, quedó corta, rebote para Obradoiro. Muy bien, Lasme bloqueando ahora el rebote, muy bien, así es como hay que hacer. Palacio buscando ahí un compañero, Lasme. Ediere, que también se incorporó. Palacio, bloqueo de Hawkins, muy bien jugado, bloqueo a continuación. Esa falta puede ser... Antideportiva, ¿no? A ver. Debería ser, pero no la van a subiar porque estamos en estas alturas de partido, son esos criterios extraños que merecen los colegiados. Depende en qué minuto se sea un árbitro, una falta antideportiva o no. Más claro que quería parar, no lo pudo hacer, o señor Montañez. Dos tiros para Estefan Lasme. La opción de ponerse aún. O de Gabón, que erra o primero. Segundo tiro libre. Para Estefan Lasme, sin duda de longo, xogador máis regular de Obradoiro. Ainda que roubos dos tiros libres. A diferencia en 3 puntos. Mete un, por lo menos, home, hai que sumar sempre. Por debaixo, dos 5 minutos para que cheguemos ao tempo de lecer. Tempo de descanso, aquí no no con Go, xoga Román Montañez con Javi Rodríguez. Lanzamento de 6 metros de Aselin, eso debe ser Tous. Estaba pisando claramente. Sí, sí. Así como parece que Obradoiro sí que frenó a su producción ofensiva. No. Manresa algo menos, ¿eh? Sí, pero...
Xoga Obradoiro, hoy o tempo de posesión 7, 6, 5. En calle, a falta en ataque, a Milton Palacio, no. Que no está muy inspirado, pero... Evieri, ¿no? Evieri, sí. Efectivamente. Evieri, que buscaba ahí alguien y no atopó. Antes creo que hasta fueron pasos, pero bueno. Evi, que sigue desaparecido. Balón interior ahí. Para Justin Dolman, muy doada esa canastra de Justin Dolman. Pues ganan las costas. Y Ollo, que asignia amenaza con llegar 50 puntos antes del descanso. Sí, esas son 7 arriba, menos que sea moito, pero vamos a... Palacio, buscando Palacio. A Ere, no se atreve, Ere... No, era Lasme. Sí. Lasme buscando ahí un imposible, tampoco. Tempo de posesión, 7 segundos. Saca de fondo, Obradoiro. Palacio. Lasme. Levántase 5 metros. Muy boa suspensión de Estefan Lasme, que tiene muy buen pulso desde esta distancia. Además de anotar desde abajo, puede ser mover. Xoga Manresa, 5 arriba. Javi Rodríguez. Ofrécese Micah Downs. Micah Downs con Aselin. La defensa Hopkins. Javi Rodríguez. 8 segundos, Javi de 3, rebote para Corbacho, e va a llegar a falta. A Hopkins pensó en esa defensa con Aselin provocada absolutamente por Josas. Hop que levanta y a man. Me gustaría ver la repetición porque pienso que fichó todo Aselin. Kendall que devuelve a pista. Kendall Parlasme. Tiros libres para Aselin, no entra o primero. Lasme que marchó banco. Hay que resguardecer las faltas, ¿no? Porque si mete ahora la tercera, mamaña. No entra ningún 2-2, rebote controlado por Limón Kendall. Xoga Obradoiro. Cuidado, cuidado. A piques de Roubala, Asignia Manresa. Palacio. Palacio marcando llegada. Evieri, con balón. Corbacho. Corbacho muy en arriba, Montañez. Corbacho con Lemon Kendall. Kendall, hoyo ahí a tripla. No entra a tripla. Pelejense por rebote, pero entra Justin Dolman. Montañez. Montañez, bueno, pasos. Pasos, apuró demasiado ese último. Viuselle moito. 7 temporadas leva, de Manresa. Minuto de tempo. Y antes también fue histórico do vallorismo en tempo. Tempo morto aquí, na pista, Tolecho, en segundo cuarto está nos gustando más. No, mire, eu paso do ataque, porque de momento os puntos que levamos, eu estou encantado con levar tantos puntos, o sea, vamos sobre a media do normal, pero temos que asustar ben en defensa, cando nos gañan as costas por detrás, cando tiran cómodo, e se hai que facer alguna falta antes de que tiren, que non sea de tiro, pois se fai, non? E falar nos bloqueos, hai que... desde aquí o vemos moi, moi doado, non? Hai que estar ali abaixo. Pero somos un equipo experto, entonces tenemos que hacer valer nuestra experiencia. Move the ball, move the ball, move the ball. ¿Sí? De conductos. Venga, nois. Ya estamos más físicos. Ya estamos más físicos. Ok, ya estamos más físicos. Tendremos 50% de descuento en la matrícula. It's defense. Abonados los simpatizantes de la Sínia Manresa. Dos puños. Dos puños. Ok. Siempre es unión en defense. Teno claro, Ponserrao, é cuestión de defender. Mira, tu Manresa ten 24 anos de media, menos 30. Pois aí, loitando con esas 6 anos de diferencia. Pero tamén son de experiencia, de saber estar e de moitas situaciones de xogar. Pero cuidado con este pase. Palacio, que tampouco está... demasiado ben neste segundo cuarto. Falta aí unha marcha, algo máis de un pouco de reprisa aí, Problemas para seguirse balón e perde uno. Pois despois de tempo morto, vai as perdas tripla de Micah Downs, por fortuna non entrou, pero rebote é para Justin Dolman. Xoga Manresa. Un pouco atorrijaos, 2 minutos e medio para chegar a tempo de descanso. Javi Rodríguez. Javi con Montañez. Montañez con Javi.
Javi Rodríguez, Montañez, entre les dos cociñan a xogada e segundos pasos consecutivos de Montañez e olla protesta que pode ser algo máis. Os pasos parecieron claros. Eu penso bien, ya xa ao principio, a ver, pasos. Levanta os dous pés a salida, son pasos. Tens que fixar uno no chan, amigo. Pois ese segundo veteranos, hai que agradecerlle este erro, sí, porque a verdad... Para ver si no, se nos pasa un pouco a torrija deste minuto, empezamos a xogar. Xoga Obradoiro, Corbacho, Eviere, recupera. Justin Dolman, corre, mata Justin Dolman. O xogador de Cincinnati... se a cuestión era defensa, como insistía Pons Arnau, pois non lle hai que dar facilidades por enriba, Tonecho. Ya, pero... Porque os 24 anos, en canto a experiencia, se lles gaña, pero en canto a físico probablemente non. Pero non, pero vamos a ver, hai un tema. Si eles ahora están defendendo moi ben as liñas de pase, entonces eso quere dicir que están... Que están moi abertos, pois entonces no so base o xogador que tenga a pelota no medio, pois a mellor ten que buscar unha penetración, dividir, que hai moito espazo. O que non podes é estar buscando un pase cando tes o defensor coa man encima e que xa roba o balón. Esa é a segunda vez que o fixemos. Entonces hai que ler tamén un pouquinho, que as situacións de xogo. Tal como está sendo o segundo cuarto de Milton Palacio, ti darías un paseo polo banquiño, me fora un par de minutinhos. Bueno, es que tamén tampouco... Sin querer entrar, ya, que evidentemente, Moncho... Non podes tampouco a mellor cargar moito a Andrés, senón Andrés nos vai chegar fundido ao final, pero eu lle diría a Milton Palacio, a ver, que che pasa, tens algún problema físico? Tens un problema físico, entonces estou calado. Pero senón, veña, hombre, un pouquinho de máis... Pon cara de velocidade, polo menos, caramba, que se te ve aí como... Estuveres un pouco aturdido, ¿vale? Bueno, quedan eso, un 58 para que remate este, bueno, vamos a ver. Esta primeira metade. O tempo de Moncho Obradoiro tamén ya habrá reaccionar, ten que reaccionar. Por eso. Sexamos optimistas, se vai reaccionar. Hombre, claro, cara. Obradoiro. É mellor ter estos erros agora que non a final do partido, cara. Dimon Kendall, Milton Palacio. Palacio co balón, balón interior. Para Uriol, penso que entrou en pista, rouba balón, perda de Milton, recupera Sinia Manresa. Uriol, fan falta todos, don Eche. Sí. Uriol, que vai dar os minutos que poida. Como sempre, sempre hai comprometido co equipo. Montañez con Javi. Balón interior para Aselin, 2-1, e falta de Uriol. Aselin, que anda xa nos 8 puntos na primeira metade, e unha estatística curiosa respecto a Jos Aselin, que serve, dicía esta mesma semana a páxina web da ACB, que o termómetro perfecto, e aí está, Milton o banco, entra Andrés. E o termómetro perfecto, Jos Aselin, para o que pasa en Manresa. Dos 11 partidos que ganou, nos 11, anotou 15 puntos ou máis. Pues, Milton Palacio con esa cara ao banco. Bueno, pues a ver si reflexiona un poquinho. Que necesitamos a Milton Palacio, caramba. Necesitámonos a todos, necesitámonos a todos, no seu mellor rendemento, porque ahora son 10 os puntos de diferenza. Eu podo non estar acertado en ataque, porque lle pasa a calquera, pero polo menos atrás teño que morder e defender. Non podo estar con unha actitude así un pouco de perdido, non? Hai que anotar neste último minuto. Bueno, tivo que lanzar dese xeito, así a remanguille forzadísimo, porque se esgotaba o tempo, tripla de Corbacho, non entra tampouco, rebote longo, balón para Manresa, 42 segundos, con Miña que foran menos de 10, a diferenza antes do descanso, Tonecho. En calquera caso, 42 segundos, toca defender Obradoiro, imos, Javi Rodríguez, subindo balón, buscando aí... A Montañez, balón interior para Aselin. Rebote, non entrou. Parecía unha canastra doada para Aselin. Confiouse, meteron aí a man os pivos de Obradoiro. Haberá polo menos dúas xogadas no que queda de primeiro tempo. A primeira do Obradoiro. Andrés buscando aí a Corbacho. Andrés novamente. Andrés, falta clarísima de Montañez. Dicíamolo antes, Montañez pegado a Corbacho. Sí. Está claro que a ameaza exterior de Obradoiro xa coñece toda a liga.
Pero Corbacho ten que facelo traballar, que Montañez ten 33 anos, xa é veterán, hai que castigarle, con pasando ben os bloqueos, rápido volver, para que fatigue, que se fatigue o xogador. 10 segundos. Hai tempo morto aquí no Nou Congost. 10 segundos, 10 puntos arriba a Sinia Manresa. Bueno, vamos a ver si aproveitamos este ataque, que levamos un pouco con ataques algo espesos, ¿no? A ver si por lo menos pues baixamos de 10 puntos, que a mí ahora mismo no me preocupa. Hay otros partidos que Obrador foi ao descanso con 10 ou 15 arriba, después acabamos perdendo, ¿no? Yo prefiero que chegar ahora con 8 así ao descanso, que se pongan as pilas no descanso, que se corrixan as cousas que teñan que corrixirse, de salir, quedan todavía 20 minutos, caramba. É que hai outra cuestión, é dicir, estamos vendo espeso en ataque Obradoiro, pero bueno, espeso, en 40 minutos, espeso, en 40 minutos, perdón, perdón, en 20 minutos leva 39 puntos. O problema é que Manresa leva 49. Bueno, estamos vendo espeso Obradoiro en estos 2, 3 minutos, ollo, que ellos nos hicieron dúas transiciones con a triple, creo que fue de, me parece, quero recordar, de Álex Hernández, despois outro contraataque, pero si no estamos aí a 4 ou 5 puntos. Es menos un problema de ataque, claramente, porque sí, insisto, sí, ¿no? Sí, que sí. En 20 minutos 39 puntos, que de defensa, porque te metieron 50 puntos a descanso. En cualquier caso, habrá tiros libres para Alberto Corbacho, para reducir a diferencia. O xogador de Palma anota o primeiro. 49-40. Segundo tiro libre para Alberto Corbacho. Bueno, vamos a defender este balón, por lo anota menos, os dous, para chegar contentos ao descanso dentro do balón. E a defender, ¿no? Toca defender, e vai llegar esa falta nese tropezón absolutamente involuntario de Andrés Rodríguez. Tropezou con Montañez. Sí. Foi un accidente, claramente. Sí, porque... Como decían os clásicos, mésase os cabelos. Sí, hombre, porque non esperas, estás preparando unha defensa boa e resulta que pues, hai un tropezón aí. Sí, en media pista. Media pista, pues claro. Pero bueno, dentro do malo, nos quedan 7 segundos, 9 décimas de posesión. Montañez, que anota o primeiro. Segundo tiro libre para Montañez. Con calma, Montañez. Anota también. Primeros puntos. Hay trocos. Hay trocos, sí, para, sí, defensa, sí, claro, rapaz, de Manresa, ahí. Álex Hernández. Hay que proteger los jugadores importantes. 7,9 para esta última posesión. Obradoiro. Vaya balón cruzado. Acaba así a primera parte con este 52-41. Con este mate, sorprendentemente, ese pase cruzado de Hopkins. Sí, ese balón que buscaba ahí a Deron Washington. Esos pases son muy peligrosos, muy peligrosos. Anticipouse Justin Dolman, miró o reloxo, dixo, hai tempo, vou saltar. 52-41, final da primeira parte. Deron Washington. Deron Washington, perdón. Deron Williams tamén, outro día 57 puntos. 57 puntos, estaría moi ben que fixaran a Bruce Mombus. Habrá que falar con Raúl, o respecto. Sí. Deron Washington, balón interior para Lasme. Pásase de freada o pivot de Gabón. Xoga Signia Manresa, Javi Rodríguez. Javi buscando aí un compañeiro. Ofrécese Anga. Javi Rodríguez. A tripla de Gladir. Rebote para Estefan Lasme. Xoga Andrés. Andrés Rodríguez. Con Livon. Livon. Lasme. Máis alá da liña de 6'75. Bulfoni. Penetra, dobra balón para Washington. Washington. Lasme, 7 segundos. Lasme, queda curtísimo ese lanzamento. Taponazo, taponazo de Lasme a ese intento de aro pasado de Aselin. Tripla agora de Bulfoni, canastra de Bulfoni logo deste primeiro minuto de despropósitos aquí no Nou Congost. Parece que por fin se destapan os anotadores. Bulfoni que vai xa por los 11 puntos, no me confundo, que empieza esta segunda mitad de como empezó a primera, anotando.
pasos. Pasos de Justin Dolman, boa defensa de Levon Kendall. Ten que esforzarse moitísimo cando este Dolman na cancha, de que é un xogador que é rápido, tira ben, penetra, salta, ten de todo. Entonces hai que estar aí moi pendente del Kendall. Probablemente un dos mellores catros de toda a liga. Como fixo agora Kendall, moi ben defendido. A opción, ollo que pode haber falta aí a Bulfoni. A mesma que fixo Andrés, ao fío do descanso, a mesma. Andrés, precisamente, con Lasme, rouba o balón, mans rápidas. Mans rápidas está aí esperando, Gladir. Bota, non o ve, lle vai por detrás, hai que estar atentos. Javi, perdeuse a opción de quedar a sete. Pase perfecto de Javi para penetración e o mate de Gladir, mentres polo chan estaba Deron Washington. Gostaríamos ver a repetición, por si nalgún bloqueo ou alguna falta. Ben visto, en calquera caso, por Javi Rodríguez a incorporación de Gladir. Andrés Rodríguez, subindo o balón. 11 de diferenza. Washington. Ofrece Tuki. Andrés. Andrés para dentro. Andrés que remonta de fondo. Volvese a ir. 8 segundos. 7. Tuki. Tuki. Levántase Tuki. Cortísimo. Cos receitos que hai xa no primeiro tempo e ahora sempre van pa eles, non? Que estaría atentos, caramba. Inda que ahora, que penso que foi un mal ataque, non? Moncho parece de acordo contigo. Hai que defender. A baixar o cue a defender. Xoga, Manresa, moito espazo, moito tempo para Dan Angad. Por sorte non entrou, rebote para Bulfoni. Xoga Andrés. 11, siguen de diferencia, reverso, puede haber falta ahí de Aseling, en cualquier caso, balón que le cae a Lasme. Y quedan 8 segundos, 7. A xente que protesta ahí una falta, non a houbo, Andrés que sigue para adentro, Andrés por elevación, rebote, otro rebote que le cae a Lasme, 3 esfuerzos continuados do pivot de Gabón y finalmente una falta. Ahí está, a falta clarísima de Javi, cuando intentaba subir o balón. Lasme, saca de fondo Bradoiro, saca de fondo Washington. O diálogo ahí de Ponsarnau, dos colegiados, Levon Kendall. Bulfoni, o Tuki, Tuki con Kendall. Kendall. Falta de Adam Anga. Estaba a adiantarse ahí. E ben reculado por Kendall ahí, buscando, generando, a ver si hai axudas para sacar o balón fora. Desemparellamento ten ventaxa por corpo e por estatura. E se non hai axudas, sou eu que sou máis grande. Entón, hai que ser listos e ler as situacións. Outra posesión, unha máis neste ataque longuísimo do Obradoiro. Bulfoni, outra vez con Kendall, canastra, e puido ser algo máis. Algo máis que penso que tamén pudo haber sido falta antes no primeiro contacto. Pero bueno, se pitan así para todos, eu non digo nada. Entrou a suspensión, xoga Manresa, a defender, Obradoiro, a defender. Javi con Gladir, que lle gañou aí no primeiro paso a Tuki, di que a falta non é de tiro, porque é o principio da xogada. Di que falta aí, non aí, por lo tanto non debería ser de tiros, pero Adam Anga, que marcha o banquiño, entrará Mike Downs, en Gladir que vai a liña de tiros libres, e o ucraíno que anota o primeiro. Segundo tiro libre, a diferenza son 10 outra vez. Levamos xa 4 minutos deste terceiro cuarto e son 11 arriba, así miña Manresa. Contamos baixado daí, don Echo. Intercambio de canastas non nos beneficia nada. Temos que recuperar, meter dos canastas seguidas e que eles nos meten aí nos daría máis confianza e máis moral, non? Lasme con Andrés. Washington. E a falta de Dolman. Non está mal que faga todas as faltas Dolman. Mas levan 3 faltas, creo, non? Sí, sí. A falta parece bastante clara, un pouco absurda e lonxe. Andrés marcando xogada, buscando aí o Tuki, balón interior, moi ben visto, e vaya tapón que lle cae a Levon Kendall. Estivo un pouco lento aí. Está ben a primeira finta, pero depois tens que tirar rápido. Tripla de Mike Adown, rebote para Obradoiro, rebote para Lasme.
que leva sete xa. Andrés, buscando compañeiro, Lasme que se cuadra, Lasme que non anota, rebote longo. Aselín, a piques de recuperar Obradoiro, toca aí Andrés, pero caelle a Javi Rodríguez, con Maica Downs. Dolman, que vai para dentro, moi ben tocada, moi boa man de Bulfoni. Non podemos estos pases. 4 contra 1, e para baixo que a mete, canto costou Tonecho anotar esta canasta. Bueno, ben, en calquera caso, entrou, hai que defender máis, 5 minutos. Tampouco anota tan facilmente Asinio Manresa no que vai de cuarto. Maica Downs ataque. Embiste, ataque moi ben sacada por Lemon Kendall. A partir de agora, todas de tiro. Penso, non? Se non provoquei, non? Creo que xa levan por lo menos 4, non? E quedan 5 minutos, eh? Ahora hai que buscar aí penetración, ser listos, buscar a falta, o contacto. Tiron a Chara. O pivot escocés en pista. Estos de Manresa ahora estaban facendo en defensa moito 2-1, a ver se sacamos alguna faltiña, que non nos roben o balón, claro. Andrés con Tuki. Tuki buscando Andrés novamente. O dominicano con Lasme, 5 metros para Lasme, bueno. A taboleiro, non sei se iba a taboleiro, pero pegou no taboleiro, entrou, vale igual. Esos tiros nunca, penso, nunca van al tableiro, van al aro normal, pases que a veces... Pues valen o mismo, vale, e son 7, vale, por primeira vez, penso, neste cuarto, sí. A diferenza en 7. E a seguir remando, a seguir defendendo, Dolman... Pues, se mete este tipo de canastas, hai pouco que decir, aplaudirlle o señor Dolman. Sí, pero o balón, biches, que botou moi para arriba, aí podía venir aí por detrás Washington e sacarla, que estaba un pouco cerca, ¿no? Tripla que tenta Kendall, non entra. Rebote para Manresa. Javi. E calla falta a Limón. Falta de Kendall. Falta Kendall. Un pouco lonxe do aro esa falta, Torecho. Che, que coste que o triple estaba moi ben tirado. Kendall, oye, sí, tengo a man, no, que podía anotar, pero bueno, pero ahora non metas esa man aí, cara. Xoga Manresa, Javi Rodríguez, marcando xogada, camiseta. Maica Downs, na defensa, Bulfoni. Bueno, ahora están nosotros tenen hora. Javi Rodríguez, interior para Dolman. Aí, non teñe que ir abaixo. Ollo a Gladir. Bien, e o especialista que non anota. Ahora boa defensa. Aí, mira, Derón, aí, outro botou, non o veu. E por detrás se podía roubar o balón. Lasme co balón. Derón Washington. Que se frea, piques de perder o balón porque es varón. Aí, xusto cando... Sí, 12 segundos, non? A fortuna que desta volta non perdeu o balón, Obradoiro. Kendall o banco. Moi bons minutos de Kendall neste inicio da segunda metade. Lasme con Andrés. En pista Mario Cabanas. Moi ben. Cabanas interior, moi ben xogada. E van 6 puntiños de Mario Cabanas. Moi ben Andrés e moi ben Mario Cabanas. Coa continuación, buen pase. Cabanas resolviendo moi ben. Xa leva 6 puntiños que de verdad, a ver se colle confianza para o futuro, rapaz. Ollo aí, a tripla, rebote longo, salto. Portentoso de Drone Washington. Mario. Que mala sorte, porque amagara para que literara a falta. Sí, que pero se escurriu o balón. Probablemente estaba pensando na xogada antes de ter o balón, sí, que tenga. A balón cando, pero moi ben xogado. O balón cando tiramos a canasta, a tabla, esos tiros hai que acariciarlo. Pero cando che dá un paso hai que meterlle dúas más como dúas tenazas, cara. Pero bueno, mala sorte. Magoado pivot coruñés. Hai que seguir igual, pero anotando. Reo, vai a canasta de Kiro na Chara. Suspensión. Minuto de tempo. Hai que ter cuidado con este home porque lle gusta máis xogar por fora que por dentro. Sí. Entón xenera moito espacio dentro da zona para os entradas dos seus compañeros. Eso que mide 2'7". E pesa bastante, además. O que parece claro, Tonecho, é que o esforzo en defensa do Obradoiro neste cuarto non ten nada que ver con o segundo cuarto. Non, sobre todo co segundo, non? Home, o primeiro, porque máis ou menos despois do partido converteuse xa en un intercambio de canastas, non? Pero o segundo foron 26-13, que son moitos puntos, para ser un cuarto. E
en canto a anotadores, pois o señor Dolman, como nos temíamos, baixa por 19 puntos, 5 rebotes, pero o seguinte é Josh Aslin con 9. A cuestión é que Manresa chega bastante xogadores. Xogadores intermedios de 7, 8, 9, esos son os que al final suman e nos fan moito dano. No Obradoiro hai 12 puntos de Lasme, 11 de Bulfoni, e o seguinte son os 6 de Mario Cabanas. En calquera caso, hai que seguir exactamente igual. A poder ser anotar un poquinho máis. A diferenza 9. Opción de poñerse a 7. Ou menos. Bulfoni. Suspensión de Bulfoni. Era bon lanzamento, sí, pero había que anotar. O xogador argentino nado en Casilda, que non anotou. Rebote para Manresa. Xoga Sergi Ladín. Aselín non entra, rebote de Micah Downs. Palmeo. E 2 puntos. E son 11. Andrés entrou en pista. Hopkins. Bulfoni con Andrés. 10 segundos de posesión. Andrés con Hopkins. A piques de perderlo, cae o balón. Hopkins queda corto, rebote para Mario. Costou que lle pitaran esa falta. Pitaron ao final, pero quizáis cando colleu o balón xa houbera falta. Outro rebote, outra boa aportación de Mario Cabanas. Insistimos unha vez máis, por se alguén se incorporou tarde a esta retransmisión. Está xogando tanto Mario Cabanas, tanto pro que nele habitual, porque Uriol Lluñén ten seus problemas gástricos que o converteron en dúbida hasta o último minuto. Penso que xogou apenas 2 minutos ao final da primeira parte. Salvo que sexa moi, moi, moi necesario, é probable que non dispoña de máis minutos. Hai un partido clave o domingo pola tarde ás 8 contra o Murcia, que é media salvación. Vamos a meter, Mario, vamos a meter. Mario, que non anota o primeiro. Tuki o banco. Segundo tiro libre, que anota. Van xa 7 puntiños de Mario Cabanas. Juega Manresa, entró Alex Hernández, en base de Murcia. Alex Hernández. Alex nuevamente, Micah Downs, remontando a línea de fondo. Encheuse de balón, pero cae ahí a falta a Washington, que aún no lo tiene muy claro. A ver. A personal, segundo Washington. A ver. Puede ser falta. Pero bueno, non debeu consentir que lle gañara as costas e que quedara en posición de buscar unha falta ou de tirar. Oitavo punto de Micah Downs. Dende a liña, tiros libres, anota o primeiro. Segundo tiro libre. Vamos, rebote. Salto tremendo de Washington. O rebote foi noutra dirección. Caeu en mans do Bluesens Mombús, que xoga para recortar diferenzas neste minuto e medio para que remate o terceiro cuarto. Andrés. A Corbacho lo agarran seguido. Se está diciendo que falta. Sí, una y otra vez. Una y otra vez. Montañez, perro de presa. Sí, está bien que sea perro de presa, pero legal. No ilegal. Está comprobando canto estira a camiseta de Corbacho cada vez. Teníamos 5 minutos que eles estaban en bonus. Tenemos que aprovechar un poquillo más sus tiros libres. Corbacho que anota. Ese, non me confundo, é o sexto punto de Corbacho. Todos dende a liña de tiros libres. Vamos a disar. Está ben a chegar, pero igual en xogo. Vamos a esperar o último cuarto para que tamén Corbacho nos axude nos tiros de fora. Anota tamén o segundo, porque ademais Corbacho é un deses microondas, que no momento en que empece a anotar é imparable. Pero agora vamos a defender, que é o máis importante. Este balonciño é importante. A pique entra no último minuto. Xoga Asignia Manresa. Alex Hernández. Hernández, balón interior para Aselín. Contra Taboa. Me anota Aselín. Muy cómodo. Andrés. Xogando con Hopkins. Hopkins. Saca balón para Corbacho. Dende o Curruncho. Tampoco ya entra. Rebote para Mario. Otra vez Mario. Otro esforzo. Bien, bien, Mario Cabanas. Muy bien, rapaz. Muy bien. A nadie sacó falta Aselín. A tripla que non lle acaba de entrar, tampouco hoxe.
a Corbacho, xa entrarán. Temos un cuarto entero para que entren as triplas de Corbacho. En calquera caso, aí estaba Mario. Un rebote, doble esforzo e falta. Tiros libres, hai que anotalos, Mario. Veña, Mario. Muy bien, anota. Muy bien. A diferenza, 10 puntos outra vez. Segundo tiro libre pro xogador coruñés. O pivot que está tendo moitos máis minutos dos que leva en toda a temporada. Bueno, penso que o mellor partido na CB con diferencia, vamos, nin no Cajasol, nin un lado. 50 segundos para que remate este terceiro cuarto, hai que defender. Álex Hernández. Álex ofrece Maica e aí esa pelexa sáldase coa falta de Mario. Esas pelexas debaixo do aro. Levanta man, Mario Cabanas. Una buena falta personal, Cabanas. No hay bonus, ¿no? Bueno, pues ahí está. Bueno, pues antes de que llegaran a posición, fiso, venga. Maica, venga, pero hay que defender. Álex Hernández, Maica Downs, elevase Maica Downs, vaya triplote. E calla falta, penso, a Deron Washington. Qué mala noticia esta tripla. El tiro adicional para Maica Downs. E a terceira, ademais, de Washington. Anota Maica Downs e asigna Manresa, que en 30 minutos anotou 70 puntos. Ainda non acabou isto. Ainda non acabou. Haberá cando menos dúas posesións antes de que remate este terceiro cuarto. Son 13 xa de diferenza. Empezamos este cuarto con 12. Haberá que apelar novamente a épica no último cuarto. Confiamos ainda en Obradoiro, como non. E calla a cuarta a Washington. Bueno, 11 complicado, máis costa arriba. 20 segundos. Estáse movendo, pero podría decir Obradoiro que igual alguna de Montañez conviña ter pitado antes. Pero en este caso, é o que ves, non? A ver se escoitamos algún dos técnicos neste tempo morto. Se non la permite a megafonía con estes ritmos caribeños que nos poñen. E a Viare sigue desaparecido. Non son nada este cuarto. Non, pero sigue desaparecido porque tampouco... Es que, claro, temos un hándicap de que as nosas, en teoría, metralletas de tres, que son a Viare e Corbacho, pois hoxe non... non apareceron todavía. Entonces con esto tamén costa moitísimo estar no partido, no senso de que os puntos os metemos de dentro, pero os de fora, salvo a rachiña de Bulfoni, mira tú, Corbacho está metendo, pero prácticamente son todos tiros libres. E sí, prácticamente. E Eviare, pues, non sei se metió unha canasta, nada. Cero patatero. Pues, pues, así es moi complicado. Últimos 20 segundos deste terceiro cuarto. Bueno, problemas menos, de Manresa para subir o balón. Por lo menos que no metan. Si no, o sea... Álex Hernández, co balón ofrece Maica Downs. Será balón para Montañez. Montañez colga ese balón. Venga, vamos, queda tiempo. Buscamos vamos, vamos, hay tempo, queda tiempo. Hay tempo. Venga, suelta aquí, tira Corbacho. Corbacho en carreira. Ay, qué mago, Bueno. 70-57, remata. Este terceiro cuarto, 13 arriba o equipo local, 13 arriba asignia Manresa. Ton hecho. Moi difícil, pero non imposible. Cousas peores, fixo. Cousa, por suposto que sí. Non te olvides que no primeiro partido de Liga, na terceira jornada, o Obradoiro gañara 61-49 a Manresa, Manresa no último cuarto meteu 3 puntos. Podes repetir? Pues, non digo que se vai a repetir porque hoxe levan 70 en 30, pero agora mira, os dous, tres primeiros minutiños deste cuarto, pois penso que poden marcar o devenir do partido, no senso de que se nos baixamos a 9, 8, os tres minutos, entonces aí a ver se entra un medo un equipo ou non, entón a ver se somos capaces, claro, se os primeiros tres minutos eles se van a 17, pois, en fin, apague, vamos.
Torecho, este cuarto termina 70-57, si no me confundo. Bueno, pero mira, igualado, ¿no? 17-16. 17 puntos de Asinia Manresa, 16 de... Ben, a Lacra, a Lacra foi o segundo cuarto. É que no primeiro, 27-28, vale. Unha arriba, Obradoiro. Vale, intercambio de canastas, ben. Pero o segundo cuarto, 26-13. E aí, media puñalada traseira, ou dianteira, como queras chamar. Pois, o dito, haberá que apelar a épica. Bueno, aí tes a Eviere, sí, unha nova oportunidade de reivindicarse. Un xogador irregular, pero... No seu día, a súa máxima anotación nesta temporada foron 18 puntos. Quen non los dera? Quen non los dera neste guard? Sí. Non perdemos a esperanza neste Obradoiro. Ese o quinteto tamén vai volver de saída a Milton Palacio. Parece que Moncho aposta novamente nos... por equipos parecidos para comenzar os cuartos pares e os cuartos impares. Nos estamos enfrentando a un equipo que non ten nombres de relumbrón, pero que está facendo, leva 7 partidos, 5 gañados, gañando en casas difíciles como Gran Canaria, ganando casi de 20, o sea, que non estamos tampouco enfrentándonos a un Chacaritas, que este é un bo equipo en todos os sentidos da palabra. Vamos. Onte mesmo, Moncho, mentres Maica Downs tenta esa tripla, rebote Previere, onte mesmo Moncho dicía que este Asinia Manresa era o equipo no que se debería ver reflexado Obradoiro, o equipo que, sí, que lle gustaría ser Obradoiro. Moi boa canastra aí para empezar este último cuarto del Livon Kendall. 5 metriños e medio. Vamos a defender. E a defender. Xoga Alex Hernández para Manresa. Ofrécese Montañez. Montañez con Alex novamente. Montañez, Polochan, Quirón Achara. Montañez, 5. Montañez na tripla. Faltaban 3 segundos cando tirou esa tripla e anota. Igual esa é unha tamén das diferenzas, non, Torres? Sí, pero Montañez tampouco estaba hoxe moi acertado, mira. Érico Balón. Cando non deben, non se mete. Milton Palacio. Palacio con Lasme, Lasme para dentro, saca para Corbacho, dende o Cruncho Corbacho, fai voar a Montañez, rebote para Corbacho, unha nova ocasión para Obradoiro, balón interior para Lasme, Lasme que carga aí, postea, saca o para Kendall, moi boa xogada, moi boa conexión. Entre pivos, iso que se llama xogo entre pivos, moi ben agora. 4 puntos consecutivos do pivot canadense do Plus Es Monbus Obradoiro. Alex Hernández, Montañez, Maica Downs, na defensa aérea, Maica Downs, levántase, Ferro, rebote para Corbacho, toca Corbacho, gaña Quirón Achara. Nova conta de 24 para Asinia Manresa. Juega Montañez. Balón interior. Le falta sobre Josh Asselin. É a segunda falta. Ese emparellamento. No, están defendendo. Empezan con, como si fuera unha zona de asustes. Van acompañando cortes. Logo quedan que esta defensa nos deu pues moitísimos beneficios, ¿no? Durante esta temporada, sobre todo durante os últimos 2 meses. Pasa que claro, se chegas un pelín tarde, pues mira, te quedas moi descompensado co grandullón e Palacio, pues claro, teño que facer falta. Anota tamén o segundo. Son 14 os que hai que remontar, Tonecho. Son 14, pero bueno, ainda quedan casi 8 minutos. Veña, vamos a coller por lo menos un poquinho de fluidez en ataque, que nos entre o tiro exterior. Palacio con Ere, Ere co balón, Ere na defensa, Maica Down, saca balón para Kendall. 8, 7, 6. Palacio para dentro. Perdón, era Lasme. E non entra, xa ese de dentro prácticamente ese balón a Lasme. Xoga Manresa. Alex Hernández. Botando. Oio, Alex Hernández, 10 segundos. Maica Downs. Maica Downs, recupera a Kenda, sube balón. Saca aí esa falta. Logo do pase de Milton Palacio. E Maica Downs que pide unha falta que non houve no seu lanzamento. Aí está, a entrada
de Levon Kendall, falta clarísima. Sí, pero digo yo, él y Osi debieron de meter tres o cuatro canastas condicional, ¿no? Tampoco tenemos ese pelín de fortuna, ¿no? Para meter alguna vez también canasta adicional, ¿no? Una línea de 4-70. Levon Kendall. Marcha, pantalla, entra Adam Anga. Es que si tú miras, quedan todavía 7 minutos y pico. Si metemos estos dos tiros libres, estás a 12. No es tampoco una distancia insalvable. O único problema es qué sensaciones tenemos, ¿no? Cómo se encuentra el equipo de sensación. Primero hay que meter los tiros libres, ¿no? Pero si no, soy de los que prefiero ir a morrer no partido y ganar, en la que después perder el 18. No, bueno, tengo que ir a decir que queda todavía tiempo, caramba. Anotó el segundo, Levon Kendall. Tienen que creer en él, ¿no? De que se puede remontar. Xoga Manresa. Presión ahí en la defensa de Obradoiro. Xoga Alex Hernández. Gladir. Maica Daus combinando ahí con Aselin, que atentaba meter para baixo. La falta que le cae a Ere, penso. A ver, a repetición. La falta de Evi Ere. Kendall decía que tocó balón. Ere parece que también decía que tocó balón. Esa repetición no nos deseaba nada claro. Yo pienso, por lo que viene así rápido, que yo pude haber tocado no todo, ¿no? Pero por lo menos cuando caía así. Los colegiados asubiaron, sí. Falta. Tiros libres para Josh Aselin. Anota primero. También un segundo. 15 de diferencia. Xoga Obradoiro. Palacio, con Kendall. Evi Ere, seguimos esperando a Ere. Ere buscando a un compañero. Colga ese balón para Levon Kendall. Emparejado con Anga en la defensa. Ere de tres. Por fin entró. Primeros tres puntos de Evi Ere. A ver si coge un poco de confianza, caramba. Para con él o equipo el también. Equipo también, para ver esta defensa. Hombre, veña esta defensa que hay que recuperar. Xoga Manresa. Seri Gladir, a piques de recuperar. Pero ahí, Kendall, si tienes que hacer una falta ahí, es mejor que afagas atrás, ahí fuera de los 6.75 no venga a conto. Xoga Manresa, Adam Anga, Javi Rodríguez, Javi con Adam Anga, Ollo, lanzamiento de Indio Curruncho, en último segundo, Manza. Rebote longo, Xoga Obradoiro, Palacio, balón interior para Lasme. Defensa Aselin, Lasme buscando compañero, Ere, Lasme con Palacio, aro pasado, no entran. Dos tiros. Porque hubo falta. Falta personal, Josh Aselin. Ahí está repetición. Parecía claro. Sí, esa no es no cobra, o sea, en la cabeza. Y de hubo falta, pensó él, ¿no? Reconoce el exjugador de Rosalía de Castro. De Santiago de Compostela. El estudiante. Ahí se ha bastante tiempo. De muchos equipos, que este recorreu muchos equipos. El amigo Asil. Cáceres, Murcia, Cajasol. No me digas. Este pasaporte de la República Dominicana. Efectivamente. En su palmarés está Trotamundos de Carabobo. Sí. Escuchemos a. A ver, a Moncho. A Moncho. Sometimes opposite side of the screen in second bank. Yeah. Hey, keep playing, please, with Thuringer down 6 minutes. We scored not to Bulgaria, but with activity and talking. Okay, and don't give him up. Let's go. Okay? Keep going. No se puede render, Obradoiro. No. Y seguro que no se va a render. O que sí demostró este corazón, este equipo a lo largo de toda a temporada, que tiene mucho corazón. Después de una racha horrible, sí, en sí, Xaneiro, sí. Cuatro partidos en la casa, cuatro derrotas, llega o que en fútbol últimamente se llama Tourmalet, los equipos sí. Grandes, vainos pasando sí, todos, sí. Salvo último. Sí, señor. En pues, último, haciendo además un gran partido. No se puede votar nada, absolutamente nada, en cara
a este Obradoiro que quedan algo máis de 5 minutos e que vai pelexar hasta o final. Final, porque se ahora metemos aí son 10 puntiños e queda todavía casi 6 minutos que temos que creer, Veña. E a defender, ton hecho, a defender. Xoga Manresa. Javi Rodríguez, o base de Porriño. Agladir, non, Anga, no outro curruncho, Anga para dentro, saca balón para Agladir. Javi, frontal, non se atrevía na tripla. Finalmente, con moita dúbida, non entrou, rebote para Obradoiro. O xogador que duda, acaba errando. Milton Palacio, saca balón. Mete, Evi, mete. E ahí mete, Evi Ere, xa leva dúos, triple, sí. Seis puntiños. A sete, nos ponemos a sete puntos. Moi ben. Diciámoslo, o seu récord son 18. Como decía en unha entrevista que dime un pouco a Kendall, que él é da filosofía oriental. Practica Tai Chi. Exactamente. Eu sou de clinismo, tirar e meter, que é o que hai que facer sempre. Mira ahora como estos dous ou tres minutos se asustou ben a defensa, se puso aí o que hai que poñer atrás e conseguimos que non meter o tiro exterior, que era o que nos facía falta. Buenos lados. Buenos lados, ¿vale? Es igual a quien estires. Move the ball and pass the ball and move the ball and swing the ball. Nuestro juego. No, ahora quiero dos ataques no tácticos, sino de ritmo, ¿vale? Next to offense, no tactical, rhythm. Rhythm, ¿yeah? ¿Vale? Sí, queda poco tiempo, si queda poco tiempo cruzar campo. Així és el nou Audi Q3. Elegant. Vine a Salsa Bages i descobreix el nou Audi Q3. Disseny i equipaments que surten. Vale? Quédame aquí, tranquilo. Cariño, todo. E aí está claro que agarda unha defensa presionante. Sí, como estaba facendo últimamente ahora Obradoiro, ¿no? Por si hai problemas con o balón. Sí. A ver si, si parece que vai ser así, porque aí están tres xogadores do Obradoiro na pista de Manresa, dificultando a suba do balón. Cuidado coas mans, lasme que casi che pitan a cuarta. Últimos 5 minutos deste partido aquí no No Con Ghost. Hai partido, Obradoiro, 7 abaixo, hai que defender, Gladir na tripla. Non vai, rebote para Eviere, que xogou con Milton Palacio. Sube balón, Palacio. Hai que anotar, Tonecho, hai que anotar. Palacio con Lasme, percute, rebotea. Saca fora, eso es, veña. E volvemos a empezar, Palacio, segue Palacio, saca Palacio, mal Palacio, recupera Danganga que vai meter para baixo, se pode. E cae a falta a Evi Ere. Falta normal, non, Pitar? Sí. Que mago este arro aí, sin risco ningún. Estábamos aí, estábamos aí a 5. Era mellor que tirara, caramba. Inda que erráramos, malo será. Adán Anga, húngaro, dende a Liga de Tiros Libres. Non anota o primeiro, boas novas. Vamos, venga. 4 minutos e medio para crer no Obradoiro, para seguir pensando que todo é posible. E a diferenza son 8. Ven este balón, temos que meter, Su balón, Milton Palacio. Palacio con Lasme. Lasme con Ere. Evi Ere. Sae Corbacho. Corbacho pide a por arriba. Lasme saca balón. Lasme para Ere. Ere con Kendall. Kendall fai voar aí o seu par. Por elevación tira Kendall. Puido haber algo máis. Si, un pouco forzado, non? Pero bueno. Non entrou. 8 puntos abaixo. Xoga Manresa. Javi Rodríguez. Últimos 4 minutos. Hai que seguir. Adán Anga por elevación. Bombiña. Rebote. Pelexese por ese rebote. Ese rebote que se vai para Manresa. Todo o que anda solto por aí non pillamos hoxe ningún balón. Tamén é... Na vida tamén hai que ter un poquinho de sorte nos partidos, e hoxe non temos ninguno. Saca de a banda Manresa, balón que lle chega aí a Javi Rodríguez. Javi que busque aí compañeiro, Justin Dolman, o que freamos bastante nesta segunda. Calla cuarta, alasme nesa xogada, nese pelexa pola posición.
con esa man izquierda por envolviendo el cuerpo de Aselin. Adoita se pitar a defensa, pero es exactamente igual no ataque. Sí, pero hay a veces esos forfejeos, hay mil en el partido, ¿no? Pocos que hay que ser partidista, ¿no? Decir, oye, que no. Si hay falta, hay que pitarla, pero a veces. Pero estás, esos forcejeos hay en las dos pistas. Hombre, es que a veces también. Mano, ahí. Aselin, 10 puntos. Perdón, Aselin le va 17 con este 2. Sí, sí, sí. A diferencia son 10 puntos. Tempo morto. Tempo morto. Manresa. A ver, escuchamos ahora a Moncho. No han hecho ahí nada, llegábamos para estar a 5. Hombre, es que, y aparte es que. Y estamos a 10. A veces no se sabe qué pasa por la cabeza de los jugadores, ¿no? Pero a veces ves erros que por lo menos desde fuera, no te los explicas, ¿no? Decirme, ¿qué fas? Decirme, ¿qué fas? Pero bueno, alguna razón, algún motivo tendrán, ¿no? Outro partido que se está xogando Arestora nesta xornada da Liga CB, a piques de empezar o último cuarto. Lucentón Alacante 50, Valencia 53. Non é que se xan rivais directos do Obradoiro, ni moito menos, pero Valencia, pues, pelea, pelesar por meterse entre os oito para xogar o playoff. E o Lucentum que non empiece agora a costa baixo, porque o mellor despois non se mete, non? Está a dúas victorias do límite. Xoga Obradoiro, saca de fondo, 3 minutos e medio, 10 abaixo. Bueno, venga, venga este baloncillo, hai que meter por o que non se meteu antes, Palacio, Corbacho, rapidísimo ese pase para Lasme, callo, tapón, tíos, segundo esforzo, rebotea e falta de Aselin. Estivo rapidísimo Corbacho, vendo ahí a Lasme baixo do aro. Bien, bueno, finta, muy bien. Recibe un tapón na primeira, pero na segunda tivo inteligencia de ver que Aselin dio. A parte que cando salta o xogador, que se tamén listo de botarse un poquinho ao lado del para que o árbitro se apite o rofe do corpo, ¿no? Tiros libres. Hay que metelos, Para Lasme. Anota o primeiro. Segundo tiro libre pro pivot do Blues Monbus Obradoiro. Erra, rebote que lle cae a Manresa. Como nunha chea de ocasión neste partido. Anga. Hombre, tamén hai que saberse colocar o ollo, que non é todo sorte, pero Javi Rodríguez. Hai que saber tamén ser listos e pillos aí. Javi, Aselin, balón interior para Dolman. Meteu aí a man, moi ben Lasme. 6 segundos de posesión. Hai que defender ben este 6 segundos. Anga, saca de fondo. Anga buscando aí. Levántase, Maica, dá un rebote. Venga, vamos aí. Para Obradoiro, Milton Palacio, subindo balón. Metemos unha triple, unha de dúas e unha de tres. Estamos aí a 4-5, venga, vamos aí. Esbarou aí. Lasme fixo rectificado no aire. Olle aí a tripla de Corbacho dende o Corroncho. Corbacho había que anotala. Qué magua, magua. Dios mío. En la pelea por el rebote, tocó una Livon Kendall, el marchó se fuera, o sea que... Pintaron loita ahí, ¿no? Pasa que... Le correspondía a él, pero bueno. En cualquier caso, balón, pros de vermello. Como decía Ponsarnau, a xogar, xogar, xogar y pasar el tiempo. Últimos 10 segundos de posesión. Balón interior para Dolman. Hasta aquí llegó el partido de Lasme, si no me confundo. Personal, Lasme, cuarta. Non, a cuarta, pois, boas novas. Que magua, Tonecho, outra vez, esa tripla de Corbacho dende o Curruncho. Non anota Dolman. Que nos metía de cheo no partido. Buen hombre. Ainda queda, ainda hai esperanza, Tonecho. 2 e medio, Dolman. Vamos rebote. Anota o segundo. Son 10 nuevamente. Palacio, subiendo balón. Palacio. Evi Ere. Ere, frontal, tripla. Rebote longo, Corbacho, que no la llega a tocar.
Manresa que salva canastra. Falta adicional, mamma mia. Outro máis, dos máis un de Manresa. Se abriga a conta, pero 5-6 fácil. A sorte de Dolman que arremanguille salva o balón. E non só salva, senón que fai unha asistencia perfecta a Micah Downs, que anota e carga cunha falta máis a Limón Quenda. A Costa que se sigue empinando pro Obradoiro. Tiro libre. Quenda que marcha. Entra Mario Cabanas. Últimos dos minutos de partido. A afección de Manresa que se da por gañadora. Ainda un pouco máis con ese tiro libre anotado por Micah Downs. Xa son 13 puntos, 2 minutos. 2 minutos. Falamos xa case de milagre. Tiques de facer pasos aí. Tripla de Corbacho. Agora sí, Corbacho, agora sí. Son 10. E hai que seguir, hai que seguir. Xoga Manresa, con calma. Javi Rodríguez. A deixar pasar os segundos. Javi. Balón interior para Aselin. Moi bo reverso. Apoiando aí sí. En Taboa. El Asme ten... Ten a precaución de non fazer a quinta. No, claro, ten 4. Non pode defender ben. É outro grande. Daí a volta. E prácticamente sin oposición tira a tabla. No? Falta que sacou aí. Desa penetración. Milton Palacio, falta que caiu a Anga e non a... Dios Aselin. Montañez que volverá para amarrar un pouquiño máis de preto a Corbacho. Que vai soñar con Montañez, porque penso que esa tripla que vio foi a única cara hasta en xogo. ¿No? Sí. Milton Palacio. Bueno, necesitamos ahora tamén un pouco de ataques así, esos rápidos. Oh, que tapón. Pero hai falta, falta. Dolman non está de acordo. En calquera caso, Eurín tapón. En calquera caso, Mario Cabanas que vai a liña de tiros libres. Bueno, outras veces. O que non nos pitaron antes, que o piten agora. Inda que agora, en fin, non nos fai ningún favor, non? No. Pero bueno. A opción de poñernos novamente a 10 cando falta minuto e medio. Mario, que anota os dous. Cierto, Mario, 11 creo puntillos. Que exactamente pasa dos 10 puntos, que é a marca personal, non? Javi Rodríguez. Por lo menos algo positivo, non? Dentro do equipo, oxe, non? Ven este balón. Recuperado e perdido inmediatamente por Obradoiro, Micah Downs. Pep. Que se botou no seu propio pé, parecía. En os colexiados consideran que foi un xogador do Obradoiro. Dicíamos a descuberta de Mario Cabanas como xogador válido para ter minutos. Probablemente non tantos como está tendo hoxe, pero sí para axudar. Último minuto. Nono con gos, tripla. Que non chega, atentos aí ao rebote. E rebote. Estamos a dormir. Para Sinia Manresa, así que sí que non. Con hecho, así sí que non. Menos dun minuto, Javi Rodríguez saca balón. Montañez, que non toca nin aro, pero... Venga, rebote, eso, escalón, que lle caen as mans. Venga, que se ofrezca el base, venga, vamos aí. Ataque rápido, ataque rápido, ahora xa está todo... E falta na defensa de Justin Dolman. Demasiado tarde. Justin Dolman, falta personal. Falta para que teña ningún efecto. Evieri, tiros libres. Que durante unha breve fracción de segundo apareceu para meter dúas triplas e xa non mete nin os tiros libres. 6 puntiños, 2 de valoración. Anota polo menos o segundo. 9 puntos. Xoga Manresa, que se pode, se vai adornar nestes últimos segundos. 8-6, 7-7. 15 segundos de posición. Javier Rodríguez. Micah Downs. Micah Downs para dentro. Downs. Taponazo. Cuidado, Erasme perde balón.
Taponazo de Mario. Balón que se ha despedido. Venga, un triple, vamos. Milton Palacio con Eviere. Ere que no busca tripla. Nakarasta no anota. Bueno, vaya desastre de último ataque. Dobradoiro con Vantaxa. Con Vantaxa había solo un defensa. Último segundo. A tripla no entra. Finalmente derrota Dobradoiro aquí en Manresa. 8-6-7-7. Entonces, llegamos hasta donde llegamos. Ahora hay que pensar en Murcia, centrar todos los esfuerzos en Murcia. Fíjese lo que se puido, pero en Murcia hay que ganar domingo. Sí, sí, partido, sí. Lembramos a Soito y vamos a seguir aquí, la segunda canal de la televisión de Galicia, con muchísimo interés, con muchísima atención. Allí estará, de hecho, Lorenzo. José, si estuvimos buscando ganar el equipo a lo de los, tenemos que estar todavía más que nunca. Y eso que hubo un co ardor de estómago de que hemos perdido por. Non sin despreciar a outro equipo, non que Manresa está xogando moi ben, pero perdimos unos perdas tan uns balóns tan absurdos que a mí de verdade que me dá rabia, non? É dicir, regalamos 10-12 puntos e mires están aí o partido, que non eran pases de risco, non, eran perdas absurdas, pero bueno, hai que estar co equipo. Hai que corrixir estas cousas, así que a veces non, por menos aquí non nos explicamos, non? Claro, hai que estar na cancha e saber o que pasa, non? E confiar no noso equipo, que para eso, cando gañamos aos de arriba, todos con él, e agora, máis que nunca, con noso equipo. E o que ti decías, o Murcia, temos que ir a morrer aí, que é media salvación. Aseguro que a ardorosa afección do Obradoiro vai estar co seu equipo. Seguro que o domingo Sar volverá a ser unha caldeira. Ten que reventar o pabellón santiagués, porque gran parte da salvación pasa polo partido do domingo. Insistimos, poderán o ver todos aqueles que non se acheguen a tasar, porque seguramente quedará pequeno o pabellón. Aquí na segunda caldeira da televisión de Galicia, dende Manresa, isto foi todo.